Gamers, me complace poderles saludar en una nueva compilación de construcciones que estaré compartiendo en mi canal. Antes que todo, debo de darles las gracias a todos mis seguidores por seguir mi canal y para aquellos que se están suscribiendo y viendo mis videos por primera vez, me complace poderles decir bienvenida. Pues esta ocasión me gustaría compartirles una construcción que tenía planificado hace varias semanas y decía yo qué sería lo más perfecto que pudiera yo mostrarles qué es México. Entonces, recordando un poco de las calles y en este apartado que me encanta muchísimo, la ciudad de Oaxaca, me inspiré más en crear un barrio al estilo de las calles de Oaxaca, aprovechando que este mes de julio, el día 22, iniciaron las fiestas patronales de la Guelaguetza. Es por ello que parte de esta construcción lleva el nombre de Guelaguetza Street. Oaxaca es muy rico por toda la artesanía, la cultura, el hecho de crear muchos objetos en barro negro, en barro claro. Por supuesto, nadie podrá olvidar del delicioso chocolate que hay en diferentes marcas y el más famoso, y digo, no es por hacer un poco de publicidad, el chocolate mayordomo es una de las marcas prácticamente que fueron creadas en la ciudad de Oaxaca. Oaxaca es uno de mis lugares favoritos, no solo por el simple hecho de poseer una de las arquitecturas más fantásticas que podemos tener en la República Mexicana. El simple hecho de poseer mucho de sus fachadas, colores muy atractivos como el rosa mexicano, el amarillo, el rojo carmín y otros colores muy atractivos. En Oaxaca existe un lugar llamado San Martín de Tilcajete. Este lugar es muy famoso por la elaboración de alebrijes. En mi video anterior habrán escuchado un poco de los alebrijes y les he comentado que es un tipo de artesanía, la cual generalmente es pequeña y está hecha o puede ser de papel, de cartón o de madera, y por ello esta misma la pintan muy coloridamente. Otro de los lugares que me parece muy atractivo y parte de lo que quise demostrar con esta pequeña ciudadela, como pudiéramos decirle, o tal vez pudiéramos llamarle como el Midtown o un poco más el centro histórico, con estas cuatro cuadras que la verdad a mí me hacen falta lotes de 84x84, pero de verdad quisiera yo poderles expresar un poco más y hacerlo mucho más amplio y enriquecedor la experiencia de poder tener a tus Sims y poder disfrutar desde estadías hasta poder tener muchas fiestas y muchas citas con este pack de Lovestrap. Consideré que este lote debería de ser más un lugar propio como para poderlo poner en renta. Entonces es por ello que he decidido hacer 5 divisiones de construcciones, las cuales si tienes el pack de Sims 4 a Rent o los Sims 4 a renta, que la verdad les voy a ser muy franca, no he podido disfrutarlo al 100% porque siempre me encuentro haciendo alguna actividad implicada en muchas otras y por ello he tenido que tener que probar apenas el pack y me gustaría muchísimo que me pudieran expresar qué tal sienten esa construcción, donde como lo he platicado, he podido dividirlo en 5 unidades habitacionales, a pesar de que esas 5 unidades habitacionales, algunas son de 2 pisos, si no es que la gran mayoría. Muchas de ellas tienen una habitación con un baño y hay una que es la más amplia, la cual tiene 2 habitaciones y tendederos en los edificios y en los techos de México. Es algo que prácticamente le da una identidad 100%. Por ello, me gustaría muchísimo escuchar dentro de los comentarios que ustedes me dejen en mi video qué es otras de las construcciones les gustaría ver dentro de mi canal. Así también les hago la invitación para que estén atentos porque voy a estar lanzando las bases para el siguiente concurso en el cual ustedes serán los constructores. Esto para ganar un código del nuevo pack de Sims 4 Lovestrap o Sims 4 Vive el Amor. Las bases las estaré publicando en mis redes sociales, pero básicamente para quienes estén escuchando este video, les hago el atento aviso, ya que lo que va a consistir en poder hacer este concurso y que ustedes van a construir es tendrán que realizar un lote con las medidas que voy a especificar en las bases. Así también tendrán que utilizar parte de mi contenido CC que ha sido liberado o está liberado desde hace muchos meses, ya sea por la vía Patreon o en este caso Courseforge. De ser que tengan algún problema en poderlo descargar desde la plataforma de Courseforge, por favor háganme o envíenme un DM, ya sea por cualquiera de mis redes sociales, Instagram, X, antes conocido como Twitter, o también en Tumblr.
ahí podrán encontrar varias áreas de comunicación en las cuales los invito a que puedan decirme, ¿sabes qué, Rusi Sims? No pude descargar tu set. En las bases vendrá mucho más especificado. Simplemente tendrán que construir algo mexicano y utilizar todo mi CC en referencia a México. También podrán ocupar lo que son otros packs que ustedes vean conveniente y que se puedan mezclar perfectamente bien. Será enriquecer la experiencia de poder jugar en una construcción mexicana. Puede ser un edificio, puede ser una mini casa, puede ser una habitación, pero lo que quiero es que ustedes puedan tener esa esencia de construir algo mexicano y que podamos llevar las construcciones que ustedes vayan publicando a votación. Es así como será elegido el ganador. Pues Simmers, la verdad que estoy encantada, no quiero extender un poco más con mi voz, pero de verdad que estoy muy, muy, muy satisfecha con el trabajo que hemos estado realizando con este pack y que Viva el Amor, de verdad, no solamente es un pack de interacciones románticas, también representa mucho de la cultura mexicana, principalmente la cosmopolita, como podrán haber visto en varias partes de los foros o en su caso en la plataforma X. Así que Simmers, sigan explorando Viva el Amor, un pack que la verdad se los recomiendo. Síganme para más contenido.